Cecilia Ortiz. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dani. ¿Cómo te va? Acá estaba atenta escuchando la problemática hoy que nos tocó a los que nos tocó cruzar el centro. Sí. Nos costó mucho llegar a destino. Por el corte, por la protesta. Sí. Bueno, uno opina desde, bueno, humilde opinión, ¿no? Del lugar que le toca, o del que lo sufre. Me toca decir que he tomado taxi y he tomado Uber y creo que si bien tienen que reglamentar las aplicaciones para que sea una competencia leal, ¿sí? Que es lo que corresponde, también muchos taxistas tendrían que hacer un mea culpa y decir por qué la gente está eligiendo las aplicaciones. Uno porque es más barato, pero bueno, ese es otro tema, doctora. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con el bono? ¿Qué pasa con el aumento y con el aguinaldo? Bien, tenemos dos tipos de aumentos en el mes de diciembre, Dani. El primer aumento, que es el que todos los meses venimos avisando, que es el aumento que van a tener por movilidad nuestros jubilados, es el aumento del 2,69%. Tremendo. Es un montón. Bueno, digamos, para que tengan en cuenta. 2,69%. Sí, tengamos en cuenta que nuestros jubilados tienen aumento en forma Ay, mensual. Dios mío. Que la idea era que no pierdan contra la inflación, pero bueno, en enero arrancamos un 10% abajo, así que Claro. ya perdieron, ¿sí? Ya estamos terminando el año para que lo tengan en cuenta en el mes de diciembre, nuevamente, y para que tengan en cuenta qué es lo que van a cobrar, Dani, un jubilado de la mínima va a estar cobrando 259.600 pesos, ¿sí? Incluido este terrible 2,6. No, no, esto es con la inclusión del 2,6, claro, 2,6, que sería la movilidad. Bien. Lo que te faltaría incluir dentro de este monto, ¿sí? También sería el bono, que Bien. ahí ayudaría un poquito más al jubilado y pasaría a cobrar 329 mil, aquel de la mínima, Bien. ¿sí? O sea, para que lo tengamos en cuenta. Y recordarlo siempre, el aumento del 2,69% es para toda la urbe de los jubilados, tanto de la mínima como hasta la máxima, ¿sí? Todos Sí. los que cobran jubilaciones y pensiones, los que cobran las PNC y los que cobran la PUAM, ¿sí? Este 2,69 también se está aplicando para asignaciones universales y para la tarjeta alimentar, ¿bien? Que Bien. es el índice. Para que sepan cuánto es la mínima, reitero, 259.600, ese es el monto del haber, más los 70.000 pesos que estarían llegando a 329.000. Lo que faltaría era sumarle el SAC, que recordemos que es la mitad del mejor haber que tenemos en el mes de junio y en el mes de diciembre, ¿sí? Así que con todo, todo, todo incluido y una suma casi a redondeo, les diría que estarían cobrando casi 460 mil pesos un jubilado de la mínima. Bien, bien. O sea que los números, el bono es el que trae alivio, el aumento es prácticamente insignificante. Y el Va, bono no alivio. aumenta. Yo creo que el bono, el no aumentar el bono y no tener un aumento en cuanto al porcentaje del IPC, está quedando muy retrasada la jubilación. Estamos hablando que una canasta básica es tres veces La la mínima, jubilación, claro. ¿sí? Y el tope de la máxima, que estamos hablando de 1.750.000 pesos, que tampoco es mucho para la cantidad de aportes que generaron aquellos que están cobrando eso. Bueno, es un panorama, la verdad, que como siempre decimos nosotros, es crítico para los pasivos. Es así, es bastante crítico. Igualmente, pasemos a, ya te conté lo que es el jubilado general, te voy a contar que hay un aumento que se da cada 3 meses y que se va por movilidad, que es para los jubilados docentes. Sí. Sí, que eso nos estaría faltando. Estaba anunciado entre un 22 y un 24%, al final se definió en el 19,87%. Bien. Recordemos que los jubilados docentes no tienen la misma movilidad, ni siquiera cobran el bono, ¿sí? Claro. Entonces, ellos tienen un sistema aparte, un régimen aparte, un índice aparte, que es un índice docente, o sea que no se hace con el índice de precios de consumidor, y que por ahora dio ese resultado a nivel nacional, ¿sí? Del 19,87%
es lo que van a sumar nuestros jubilados docentes. Recuerden que también van a cobrar el SAP proporcional y los universitarios, los docentes universitarios, van a tener un aumento un poco menor, que es el 12,94%, casi equiparable al aumento que se le está dando a los jubilados de la jubilación ordinaria. Bien, Ceci, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, muy amable como siempre, de 9 a 9. ¿A qué número hay que enviar WhatsApp para consultas? Es así, Dani, de lunes a viernes de 9 a 9 a través de la mensajería de WhatsApp al 381-546-1574. Ceci, hoy es el Día del Trabajador Previsional. ¿Estás encuadrada vos ahí en la actividad? No, yo sería abogada desde afuera. Yo voy para afuera. Bueno, saludamos a los trabajadores previsionales. Un saludo a todos mis amigos en ANSES. ¿Tiene amigos en ANSES? Así te lo digo. Me quieren un montón y yo los quiero mucho más. Gracias, Ceci. Un beso. Hasta la semana que viene. Así es, buen fin de semana, Dani. Bueno, Cecilia Ortiz, nuestra.